Jared Leto está de vuelta en el universo DC, tras dar vida al Joker en Escuadrón Suicida, estrenada en 2016 y ser obviado en su spin-off Aves de Presa. El actor, que parecía totalmente alejado del papel, volverá a interpretar al villano en la nueva versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No se sabe si Leto iba a aparecer en la Liga de la Justicia antes de que Snyder dejara la producción a principios de 2017 y fuera sustituido por Joss Whedon, o si por el contrario, el intérprete es una nueva incorporación. La versión de Snyder estará dividida en cuatro partes y se estrenará en HBO Max en 2021. Tal como señala Variety, Leto se unirá próximamente a otros actores de la producción para rodar tomas adicionales. El regreso de Jared Leto, aunque sorprendente, ya fue adelantado por el tráiler del montaje de Snyder, que vio la luz a finales de agosto y que contaba con un guiño al personaje cuando una carta de Joker cae mientras las fuerzas de Darkseid invaden la Tierra. Además de retomar su papel de Joker, Jared Leto pronto encarnará un nuevo villano de cómics, aunque en esta ocasión se trata de un personaje de Marvel. El intérprete encabezará el reparto de Morbius, película dirigida por Daniel Espinosa, que llegará a los cines españoles el 26 de marzo de 2021. An overpowering urge to consume blood.